Hola, bienvenidos otra vez a la sala 1 de Economía. Y en esta ocasión vamos a analizar la segunda gran función, la segunda gran curva que aparece en el mercado de trabajo, que sería la función de demanda. Este mercado de trabajo, de tantos problemas, acarrea últimamente por los grandes niveles de paros estructurales, de difícil reducción por parte de los mercados de las distintas actividades empresariales. Entramos en un cambio generacional, un cambio de paradigma que determinará, bueno, pues nuevas formas de repartir el tiempo de trabajo, porque evidentemente el gran sector secundario de transformación está cambiando, está habiendo una sustitución de mano de obra por tecnología, y eso determina el que haya gran cantidad de gente en edad de trabajar que está viendo reducido el tiempo de trabajo y las posibilidades de trabajo, ¿no? La gran pregunta es si el sector servicios va a ser capaz de asumir toda esa mano de obra excedente. Pero luego, desde luego, como os digo, se prevé un importante cambio de paradigma, un cambio de la forma de ver las cosas y un cambio en el reparto de los tiempos de trabajo. Pero bueno, vamos a lo que la teoría económica dice. Recordar que el otro día, cuando hablamos de en la sesión de referente a la función de oferta de trabajo, que quien ofrece el trabajo somos nosotros, nosotros somos la mano de obra, quien posee la mano de obra, y somos los que ofrecemos el mercado, el trabajo en el mercado a las empresas, son los que demandan el trabajo, ¿no? Bueno, entonces la empresa tiene una restricción presupuestaria que aparece en esta situación. Estamos en el punto A, y en el cual, a un nivel de salarios W sub 0, puede contratar una cantidad de factor L sub 0. Si suponemos que se produce un incremento en el nivel de salarios, pues evidentemente este denominador, al aumentar, reduce el resultado de este cociente, y también, como los recursos para la empresa son escasos, también se produce una reducción, un desplazamiento no paralelo lo que sería la restricción presupuestaria de esta posición a esta otra nueva, que nos daría un nuevo punto B, en el cual la cantidad de factor trabajo, que es lo que estamos analizando, que como veis el precio del capital sigue siendo R sub 0, es el precio del capital empleado por la empresa, sigue siendo el mismo. Pero sí que existe una reducción porque la empresa tiene unos recursos y los tiene que aplicar en función de los precios de los correspondientes factores. Luego, como os digo, este incremento en el precio del trabajo hace que se reduzca la cantidad de trabajo que la empresa puede contratar, con lo que también se produce un desplazamiento de un nivel de producción X sub 0 a un nivel de producción X sub 1. Bien, una vez que tenemos este encaje de datos y vemos que se contrata L sub 0 a un salario W sub 0 y L sub 1 a un salario W sub 1 mayor, pues nos queda definida la curva de demanda. Esta sería la situación del punto B y esta sería la situación que nos da el punto A. Y esta es una curva de demanda al uso, como veis, curva de demanda con pendiente negativa, que nos indica que cuando aumentan los precios, en este caso los salarios, el empresario intenta reducir mano de obra, y a viceversa, cuando bajan los salarios, se pretende incrementar mano de obra. Pero eso es la gran controversia en el tema de la precarización de los mercados de trabajo. Cuando se habla del coste de trabajo, hay que tener en cuenta que uno es lo que el trabajador cobra. Tenemos un coste laboral, a grosso modo sería lo que es renta para las familias, pero hay también otra serie de impuestos que la empresa debe pagar y que encarece el salario real o el coste de la mano de obra real de la empresa. Claro, cuando se establecen políticas que intentan flexibilizar el mercado, pero todo va en reducción de salario real, o sea, en renta o salario neto para las familias, esto a la larga, ¿qué ocurre? Que si yo reduzco la renta de las familias, al final va a disminuir el consumo,
con lo que evidente el Producto Interior Bruto del país se reduce. Y estamos capando la posibilidad de que un país crezca vía consumo. ¿Cuál sería la solución? Pues la solución, desde un punto de vista de economía de desarrollo, sería reducir los impuestos que la empresa tiene que pagar por la mano de obra. Eso haría que de verdad el empresario tenga ese interés por contratar nueva mano de obra. Porque claro, si reducimos la demanda de lo que la empresa fabrica, va a reducirse, con lo que el empresario tampoco va a tener muchas ganas de seguir contratando gente. En cambio, si reducimos los impuestos que la empresa tiene que pagar por contratar mano de obra y no tocamos los niveles de renta, ni precarizamos el mercado de trabajo y flexibilizamos de mala manera el mercado de trabajo, esto podría aumentar, con lo que la economía se podría desarrollar. Y si esto lo ve un economista de andar por casa y lo entienden los estudiantes de economía de bachiller o de universidad, como es el caso, yo no sé por qué no lo pueden entender quienes definen las políticas económicas en el caso de la Unión Europea. Bueno, como os digo, esta es la función de demanda del mercado de trabajo y es lo que nos va a determinar después la situación de equilibrio, que veremos en otra sesión posterior. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.